Tried to make me go to rehab. I said, no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. Dicho que el amarillo está maldito para los artistas, y este color, sin embargo, es gloria bendita para los cabistas. Cada rincón, cada escalón de mi Carranza. Aquí continuamos en el submarino amarillo, y sabrán ustedes que a estas alturas de la semana, estamos ya a jueves, prácticamente nos colamos en la previa de lo que supone un nuevo partido ante un rival que conocemos y bien, porque nos disputamos con él esa fase de ascenso. Algo que desde luego motiva a los jugadores de Javi Gracia, porque ya conocen al rival y porque les trae, por supuesto, buenos recuerdos. Es el caso de John Erice. Sí, yo creo además que es un poco un rival de, entre comillas, de nuestra liga ahora mismo. Entonces yo creo que es importante a estos equipos pues un poco marcarles el terreno desde ya, conseguir un resultado bueno, un resultado, en realidad el único bueno para nosotros son los tres puntos. Entonces yo creo que hay que salir con esa mentalidad desde el primer minuto, saber que va a ser un rival complicado, un rival que ya lo conocemos un poco del año pasado, ha cambiado bastante poco, y bueno, yo creo que hay que imponerse tanto en el juego como en el resultado. Bueno, un poco Real Unión, al final, si miramos un poco los partidos que hemos tenido en casa, todos los equipos han acabado un poco encerrados, quitando el Cartagena, que tuvo mucho acierto, digámoslo así. Yo creo que todos han estado encerrados cuando hemos jugado en casa, e incluso cuando jugamos fuera, lo vimos el otro día, que un rival de arriba como el Rayo, un rival que tiene muy buenos jugadores, también pasó muchos minutos encerrados porque es un poco nuestro juego. Yo creo que nos gusta tener el balón, nos gusta apretar, nos gusta que el ritmo lo marquemos nosotros, y es lo que vamos a intentar. Sí, está claro que bueno, lo que se logró en ese momento era muy importante tanto para la afición como para los jugadores como para el propio club. Entonces yo creo que solo nos quedamos los recuerdos de aquel partido, y todo lo que podamos pensar de hace 4 meses, aunque ahora no va a valer para nada, pues es todo muy positivo. No, no es mojarme, ¿no? Si es que al final cada uno tiene sus características. Yo creo que todos los jugadores que estamos jugando ahí somos bastante distintos entre nosotros. Entonces yo creo que todos tienen unas características. Yo creo que un poco mi función hasta ahora es un poco adaptarme un poco al compañero que tengo al lado. Evidentemente no es lo mismo jugar con Andrés que con Carlos Caballero, o con Abraham, o con Víctor. Cada uno tiene lo suyo, hay que saber aprovechar y lo de cada compañero para jugar de una manera o de otra, sin perder siempre un poco cada uno sus buenas condiciones que tiene. Yo creo que son todos buenos jugadores y cada uno aporta una cosa al equipo. Bueno, siempre, a ver, el fútbol, a todos nos gusta pues ir arriba, a todos nos gusta estar cerca del área, a todos nos gusta llegar. Pero bueno, lo que te digo, hay que adaptarse un poco a lo que el equipo requiere en cada momento. Hasta ahora he jugado con jugadores muy ofensivos todos, quitando los ratos que jugamos con Andrés, que son los que quizás tenga un poco menos de, entre comillas, responsabilidad defensiva. Pero bueno, yo creo que no, yo disfruto jugando y me da igual si tengo que jugar más atrás, más adelante. Lo que quiero jugar, sé lo mal que se pasa no jugando, lo mal que se pasa no entrando cada domingo en convocatorias o alineación. Entonces yo creo que no estoy para elegir y lo único que me importa es jugar. Sí, yo creo que un poco en la línea del equipo. Yo creo que el equipo empezó muy bien en cuanto a juego la temporada, no en cuanto a resultados. Luego tuvimos 2 resultados, quizá en partidos que no estuvimos tan bien con el balón, y quizá usamos otras armas porque lo primordial en ese momento era el resultado. Y yo creo que, bueno, a partir del día de que perdimos en casa con el Cartagena, una primera parte muy buena, una segunda ya
que no se puede tener muy en cuenta en cuanto a orden, en cuanto a... Era todo muy allá a la heroica, sabíamos que no había tiempo, pero el otro día en Vallecas, quitando los primeros 10 minutos, yo creo que fuimos... Bueno, según la gente de algún compañero que he tenido que juega en el Rayo, dijeron que éramos el mejor equipo para ellos que había jugado allí en Vallecas, incluso por encima del Betis. Pero bueno, yo creo que sí, voy a más, es normal, porque físicamente ya estoy, creo que en un momento que puedo estar al 100% de mis posibilidades físicas, entonces yo creo que eso ayuda mucho y el equipo también, que tiene mucha confianza en lo que hace. Yo creo que jugamos bien al fútbol, llegamos arriba, nos han hecho en dos partidos 5 goles, pero seguimos defendiendo muy bien, cedemos muy pocas ocasiones de gol al rival. Entonces yo creo que la única línea que puede seguir este equipo es seguir yendo hacia arriba, que es lo que creo que estamos haciendo todos. Sí, está claro que cuanto más arriba te enfrentes, más contento va a estar la gente. Bueno, habrá un poco de alguna discusión en casa durante esta semana, pero bueno, yo creo que es una anécdota dentro de un partido importante para nosotros. Hay que dar las declaraciones de John Erice. Dime, está, Ramón. Está hablando de Juan Domínguez, que es su primo, que juega en el Real Unión. Uh-huh. O sea que... Pero primo fuera del campo, ¿eh? No, pero qué casualidad que se enfrentaron, nos hemos enfrentado contra ellos en la liga de ascenso y ahora nos vamos a enfrentar otra vez, sigue su primo y él sigue aquí. Quizá con mejor suerte, porque en el partido de la liguilla su primo jugó y él no. Uh-huh. Y aquí va a jugar él y su primo está en el banquillo últimamente. Me parece a mí que, como a John Erice, a todos los cadistas nos va a hacer recordar el partido de este domingo, a ese partido de infarto que supuso nuestro ascenso, ¿no, Fernando? Sí, en otras condiciones, pero... Desde luego, mucho más relajada seguramente, ¿no? Yo espero que va a ser un punto de inflexión y a partir de ahora vamos a empezar a enlazar victorias con mayor frecuencia. Uh-huh. Y a colocarnos en el sitio que por lo menos yo creo que nos merecemos, que no es el que tenemos. Manolo, me imagino que también significa dar un golpe de autoridad si ganamos este domingo después de la buena imagen ante el Rayo Vallecano, puede ser fundamental. Hombre, sería muy importante porque empezaríamos a despegarnos de la zona más baja de la tabla. Y el Cádiz, pues, al igual que los demás equipos, necesita irse consolidando y sobre todo cogiendo tranquilidad. No hay que olvidar que el Cádiz, por su historial, tiene una afición que espera mucho, muchísimo de él. Uh-huh. Entonces, aquí solemos perder los nervios quizás antes que en otro sitio. Somos temperamentales, queremos mucho al Cádiz, lo queremos ver situado en... Y claro, es lo que estábamos hablando antes, los equipos también responden muchas veces, o casi siempre, su situación en la tabla clasificatoria con su inversión. Nosotros, digan lo que digan quien sea, hemos prácticamente gastado muy poco en reforzar la plantilla. Hemos traído jugadores que son muy dignos, no estoy atacando a ellos, pero digo que no son jugadores que por su nombre destaquen. Se habla de hombre, de no de nombre, pero al final los grandes jugadores valen mucho dinero y eso hay que pagarlo, como dijo ante Antonio, ¿no? Bien, yo de todas formas confío en que con el equipo que tengamos no pasemos apuro, que parece ser que es el objetivo que el Consejo de Administración del Cádiz se ha fijado para este año. ¿Tú crees que habrá que ir al mercado de invierno, Manolo, Fernando? Yo creo que sí. Si no cambiamos, yo creo que sí. Yo creo que sí. Es que, insisto, es una mala táctica de cara al futuro. Tú imagínate que el Cádiz acaba en la posición que ocupa dentro de 5 o 6 meses. Con toda seguridad hay un bajón del aficionado que siempre duda. El aficionado inestable que unos años se apunta, otros años no se apunta, que no le vuelvan a vender, ¿no? Es que esto ha sido temporada de transición, pero ya para la próxima vamos a hacer un esfuerzo aún mayor que el de este año, y si este año teníamos una plantilla de 6 millones de euros, el año que viene la vamos a tener ya de 14, ¿no? ¿Y tú crees que de 6 millones de euros vuelvo a City? Iba entre Yo creo que no, ¿eh? Lo que pasa es que como lo digo verbalmente, pero en verdad iba entre comillas. Tenía toda la ironía del mundo. ¿Sabes si eso es verdad o mentira? Exigiría que el Cádiz en su balance presentara desglosado lo que es el pago a la plantilla profesional y lo que es el resto de pago al resto de trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y no se hace. El Cádiz presenta una partida donde aparecen los sueldos pagados, por lo cual resulta dificilísimo saber qué es lo que se le paga a la plantilla. Pasa exactamente igual que con los ingresos. El otro día leía yo un debate donde se hablaba de qué dinero era el que ingresaba el Cádiz procedente de los abonos y taquilla. Eso es otra cosa absolutamente imposible que podamos saberlo. ¿Por qué? Porque el concepto de ingreso, de cifra de negocio, va una sola. Ahí se involucra taquilla, abonado, lo que se pueda recibir de otros medios. Entonces, esto debería de venir más regulado para información de los propios accionistas, ¿verdad? E incluso de la afición en general, porque el fútbol no es solamente los abonados. La taquilla la, la,
la taquilla y el campo lo llegan los aficionados, no solamente los accionistas minoritarios, y debería de darse una mayor información, más transparencia. Hay miedo a la transparencia en el mundo del fútbol. Yo sé que es verdad que todos ellos están endeudados hasta las cejas, el Cádiz es uno más, pero creo que es exactamente igual decir que se debe 10 millones y medio de euros y decir dónde se deben esos 10 millones y medio de euros y punto, o qué se ingresa. La claridad siempre es favorable. Lo complejo del mundo del fútbol, ese miedo que se tiene a las cuentas, ¿verdad? De manera que yo, ni creo que nadie, que no sea alguien de dentro del club, puede dar fe de que a cuánto asciende el pago de la primera plantilla. Pero aún así, esa frase tiene un doble significado. Es decir, la primera impresión al 90% de los humanos que la escuche es que los jugadores del Cádiz valen un total de 6 millones de euros. Es decir, que si teóricamente fuesen traspasados, eso sería lo que se sacaría con los jugadores del Cádiz, que es una cuestión bien distinta a lo que puedan cobrar. Y te pongo un ejemplo bien fácil para que todos lo entendamos. Tú puedes tener un coche con un valor venal de 600 euros, es decir, que no tiene ningún valor en el mercado, pero te chupa 5.000 de gasolina, porque resulta que te tira todo el año yendo de aquí a Murcia todos los días ida y vuelta. Una cosa es lo que ese jugador cobre y otra cosa el precio de ese jugador en el mercado. Yo me estoy refiriendo a lo que cobra, el valor de la plantilla. Claro, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que esa frase admite una doble interpretación, la que tú le das en cuanto a lo que puedan cobrar los jugadores, ¿por dónde me y otra bien distinta, que es la que normalmente se entiende, lo que puede valer el total de los jugadores del Cádiz puesto en el mercado, que difícilmente, en principio, yo desde la más absoluta ignorancia en ese sentido, pero no creo que sume esa cantidad, entre otras cosas, porque todo lo que traemos es gratis. Ahora va a resultar que todo lo que viene es gratis, pero si lo vendemos tiene su precio. No parece muy lógico, ¿no? Y por eso yo me inclino por pensar que se refiere a lo que cobra la plantilla, me imagino. Porque lo que vale la plantilla, eso es un valor absolutamente subjetivo del Consejo de Administración o del jefe de contabilidad o de quien sea que valore. Pero bueno, ¿valorar qué es? Valorar, una cosa es costar y otra cosa es valer, ¿no? Ya que estamos hablando de dinero, ¿qué os parece a vosotros el tema del derribo de la tribuna y esa indemnización que pueda pedir el Cádiz por esa obra, por la supuesta pérdida que tenga de localidades por ese derribo? Hombre, yo particularmente veo que esto lo tengo que contemplar desde dos facetas, una como gaditano y otra como cadista, que no es lo mismo. Yo como cadista quiero que al Cádiz le den el máximo dinero posible, puesto que cuanto más tesorería posea, más fuerte en teoría debe de ser las posibilidades de reforzarse de mi equipo. Y luego está la parte como gaditano. Como gaditano yo entiendo pues que es un absoluto disparate que en las circunstancias económicas actuales en que se encuentra no solo la nación, en este caso concreto el Ayuntamiento de Cádiz, con una sarca de un ayuntamiento ya de por sí paupérrimo, uno de los más pobres de Andalucía, no hay que olvidarlo, que el Ayuntamiento de Cádiz es uno de los más pobres de Andalucía, porque no tiene término municipal. Prácticamente el término municipal de Cádiz tiene 48 kilómetros y medio. Los ingresos que este ayuntamiento tiene son limitadísimos, no existe. O hay muy pocos ayuntamientos con menos ingresos que el de Cádiz. No tenemos que irnos más lejos que, por ejemplo, a Jerez. Ustedes sabrán que el término municipal de Jerez es de 1.181 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de 300 a 400 veces más que el de Cádiz. Imaginaros los ingresos que ese ayuntamiento tiene por recalificaciones de terreno, por la multitud de empresas que tiene. Es decir, si encima de eso el Ayuntamiento de Cádiz está haciendo una obra faraónica, que es el arreglo del estadio, que va a dejar un estadio remozado, magnífico, gestionado incluso con deuda a cargo del propio ayuntamiento, con un riesgo, oye, con un riesgo de enorme, ¿no? ¿Verdad? Entonces pensar que el ayuntamiento esté en disposición económica cuando hay tantas necesidades en la ciudad, donde tanta gente por la mañana van a los servicios sociales del ayuntamiento, que se está pasando ya hambre, que hay familias ya pasando hambre, entonces, como gaditano eso choca, ¿no? De forma que creo que únicamente quien tiene la decisión en sus manos es Teófilo Martínez. La verdad que es una pregunta difícil, porque ya se adelanta Manolo, es decir, el dilema entre el sentimiento y la razón, entre el corazón y la cabeza. Como cadista, pues cuanto más ingreso tenga el Cádiz, más grande será el Cádiz. Pero yo creo que ni en estos tiempos ni en otros, porque al final las palabras sinceras no son elegantes y las elegantes no son sinceras. Y yo por lo menos siempre pretendo pasar antes por sincero que por elegante. A mí me parece un abuso, dicho en plata.
por mucho y muy variado argumento. En los tiempos en que estamos, desde luego, sería el primero de los argumentos. Pero aparte, vamos a analizarlo realmente con objetividad y con datos como le gusta, según interese a ciertas personas. En primer lugar, todos cabemos. Que yo sepa, la campaña de socios no se ha parado porque ya no quepamos más en el estadio a partir de enero. Es decir, porque el estadio baja en capacidad y haya tenido que decir el club, señores, se corta la campaña de abonado porque ya no entra nadie más en el estadio. Cubierto. Hoy por hoy, a lo mejor si resulta que cambian las tornas y subimos a primera y otras circunstancias se producen, pues a lo mejor el año que viene sí tendremos que hablar de una compensación. Pero hoy por hoy, en segunda, todos cabemos en el estadio. Nadie se va a quedar fuera del estadio porque se derribe la tribuna. Y salvo error, a lo mejor me puedo equivocar, pero que yo sepa, a mí no me cobran menos por estar en tribuna que por estar de momento en tribuna y pasar a partir de enero o febrero a preferencia. Y luego vamos a compensar, porque claro, nada más que hablar una parte. Antonio, ¿qué te costaría a ti alquilar el estadio Carranza un día? Pues ahora multiplica. Porque si se trata de compensar, multiplica por el número de veces que lo utiliza el Cádiz. Si se trata de compensar, hay unos palcos nuevos que generan unos beneficios, hay unos locales donde se ha instalado, por ejemplo, la nueva tienda del Cádiz, que genera unos beneficios. Dudo mucho que la tienda del Cádiz pague un alquiler al ayuntamiento. Es un aliciente, como antes ha dicho Manolo, el nuevo estadio será también un aliciente para que vengan más aficionados, porque estaremos hablando de unas instalaciones mucho más cómodas. O sea que si se trata de compensar, se puede compensar de muchas maneras y pueden compensar ambas partes. A mí me parece un abuso pedir 1 millón de euros por lo que se llama un lucro cesante en el mundo del derecho, que realmente, salvo que me lo demuestren, no se produce. Porque siguiendo hablando en términos jurídicos, las meras expectativas no se pagan, los hipotéticos sueños de fortuna no se pagan. Uh-huh. Aquí está claro que si alguien tuviera que compensar, posiblemente saldría ganando con diferencia al ayuntamiento. No se trata de eso. Al final, ¿de qué se trata? No nos engañemos. Si hay que hablar en platas, se habla de subvenciones encubiertas. Como una subvención encubierta, la ayuda al fútbol base, o como una subvención encubierta, la actual forma en que se organiza el Trofeo Carranza. Yo lo puedo hacer, ayuntamiento, sin ánimo de lucro y con toda seguridad, con mucho mayor calidad en los equipos que participan, o lo haces tú y te lleva un dinero. Es una subvención encubierta, aceptada por todo el mundo, y afortunadamente, gracias a esas pequeñas subvenciones o esas grandes subvenciones, pues el Cádiz va saliendo para adelante. Pero que no se nos olvide nunca que si un día el Cádiz cambia de dueño, los beneficios no volverán a quienes han dado ese tipo de subvenciones. Pero la verdad es que hay muchísimos equipos, muchísimas entidades que son sociedades anónimas, igual que el Cádiz, y sí reciben muchísimo dinero de juntas, vamos, bueno, Antonio, de otras administraciones. Hay que decir una cosa también en honor a la verdad. El Cádiz históricamente ha sido un club que ha estado muy abandonado por las instituciones. Se ha sido la realidad. No, a lo largo. La ayuda que tiene hoy el Cádiz no la ha tenido en la vida. Hay que reconocer. Esta es ayuda que tiene hoy el Cádiz. Lo tiene en la época. Manuel Irigoyen, todavía estamos en la UEFA. Bueno, eso, no sabemos porque, vamos, estamos hablando de un hipotético caso, ¿no? Sí, yo sí digo que el Cádiz, sin embargo, en estos momentos, el Cádiz para mí está recibiendo una ayuda bastante acorde, yo diría que incluso superior a las posibilidades que tiene nuestro propio ayuntamiento, porque vuelvo a insistir, estamos hablando de uno de los ayuntamientos de menos ingresos de Andalucía, y ahora mismo, pues, entre lo que se da a la ayuda al fútbol base, más lo que se da por la organización del Carranza, que te acuerdas, Fernando, que no lo puede organizar nadie que no sea un club federado, que en este caso es el Cádiz Club de Fútbol, ¿verdad? Entonces, están recibiendo prácticamente cantidad cercana al 1 millón de euros, unos 900.000 euros aproximadamente. Eso es mucho dinero en comparación con el ayuntamiento de donde procede. Que esto es muy importante hablarlo, porque tenemos, sin ir más lejos, el ayuntamiento de Jerez de la Frontera, que se habla y no se para de que da 2 millones de euros al Jerez. Pero, por favor, no es comparable los ingresos de un ayuntamiento con otro, la riqueza de uno con otro. Por tanto, yo entiendo que el Cádiz está siendo bastante ayudado en este momento. La Junta de Andalucía también ha dado, pues, 2,5 millones de euros para las instalaciones, para ayudar al tema del Rosal. Otro tanto ha dado la Diputación. La Junta también ha ayudado, ha dado 100.000 euros para arreglar, que se arregló ya, la carreterita de entrada que estaba al Rosal. Fueron de manera que yo creo que también hay que decir, en honor a la verdad, que los representantes del Consejo de Administración
han sabido moverse para obtener estas ayudas, ni que olvidarlo tampoco, y al César lo que del César, a Dios lo que de Dios, ¿no? Ellos han sabido moverse, han tenido esa habilidad y han encontrado una respuesta muy favorable. ¿Que hay que darle más ayuda al Cádiz? Por supuesto, yo soy el primero que lo pido también. Sin embargo, hay que ser consciente de las posibilidades que hay de esa ayuda. Y como ha dicho muy bien Fernando, el millón que pide el Consejo de Administración del Cádiz, eso no es pedir, eso hay que documentar. Es lo que ha pedido precisamente el ayuntamiento. ¿Qué clase de lucro cesante se produce? Y aportar las pruebas adecuadas. Uh-huh. Que creo que el estadio, por desgracia, no se llena. Y que, por tanto, me parece una pasada. Y que hay un antecedente, porque se tiró, si no me equivoco, que recordar fondo y preferencia a la vez, sí. Y la cantidad fue inferior. Claro. Es decir, ahora que solamente se tira tribuna, se pide una cantidad superior. Insisto, cuestión distinta sería lo que pudiera ocurrir en el futuro. Es decir, si la obra no van a su ritmo o si en la próxima temporada estamos en primera... Pues, entonces sí, porque tendría toda la lógica del mundo decir, mire usted, es que podría tener 30.000 personas dentro y nada más que puedo tener 12.000 porque me faltan las 5.000 de tribuna. De todas formas, hagamos hincapié en que es evidente que cualquier tipo de ayuda que se produzca, salvo que esté contemplado en el convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Cádiz y el Cádiz de Fútbol en el tema de la cesión del Carranza, es una generosidad, vamos a llamarlo así, del propio ayuntamiento, porque todos somos conscientes que un concesionario... una persona que tenga un local arrendado, lo que fuere, tiene que sufrir obras dentro de su propio dentro del local arrendado y está obligado por ley a desalojarlo sin indemnización, salvo la de los traslados y mudanza. De forma que se entiende que si el Carranza tiene que ser reformado, el Cádiz, en teoría, aun habiendo lucro cesante, en teoría, no tiene derecho a esa subvención. Otra cosa es que, en atención a que el Cádiz es un club, es el club de la ciudad, su proyección social, lo que ayuda, lo que extiende el nombre de Cádiz, necesita de ayudas públicas, y que la alcaldesa, en este caso, el Ayuntamiento de Cádiz, consciente de que de ese lucro, diera en aquella época esa ayuda. Lo grave del tema es que creo que ahora el Ayuntamiento no está, entiendo, en esa situación económica. Uh-huh. Antonio, lo que sea rapidito, sí, porque tenemos que ir a lo que Silva. Fernando Manolo, ¿tú crees que el Cádiz tiene 12.000 abonados? Yo lo digo por las gradas, se ven muy vacías en la parte de preferencia... Y se pide... Como se decía antes, a ojo de buen cubero no lo parece. Uh-huh. Fernando. Difícilmente ha habido 12.000 personas en alguno de los partidos que llevamos de temporada. Lo que pasa es que en principio a todo el mundo le ampara la presunción de inocencia. No hay por qué dudar de que no haya 12.000 socios. Quizá el juego del Cádiz está provocando que el socio de Benalú, el de Chiclana, el de San Fernando, en vez de venir a echar el día a Cádiz, pues se quede en su casa viendo el Madrid o el Barcelona. Lo cual es peligroso. Uh-huh. O la chavalería que tiene de moda, igual que llevar las Nike y los pantalones Levi 501, o ser toda la clase de tercero de eso, socio del Cádiz, pues a lo mejor llega el domingo y como de momento no les motiva demasiado el juego y la evolución del Cádiz, pues prefiere quedarse en el Bucán o en el Barabás. dicho queda. Vamos ahora que nos queda pendiente las declaraciones de un López Silva motivado para el próximo partido. Sí, la verdad que sí, que después del empate allí en Vallecas, ¿no? Un campo complicado, pues a ver si ahora contra Real Unión, que es un equipo en teoría hecho para pelear por no descender, a ver si podemos hacer lo bueno el empate de Vallecas consiguiendo los tres puntos. Sí, bueno, hombre, la temporada relajada no creo yo que la tengamos, pero la verdad que sí, ¿no? Que será muy bueno que consiguiéramos los tres puntos ante Real Unión para tener un poquito de tranquilidad durante la semana. Pero bueno, un equipo agresivo, fuerte y... Como comentaba antes, ¿no? De nuestra liga y va a ser un partido muy complicado. Sí, pero más que nada por los resultados, ¿no? Yo creo que con el juego era bueno, pasa no llegar a los resultados y quizás sí un poquito de ansiedad por conseguir victoria, ¿no? Y bueno, a ver si conseguimos, pues eso, conseguir los tres puntos contra Real Unión, que vuelvo a repetir, que no va a ser fácil. Ah, bien, bien, la verdad que han ido a menos, ¿no? Y bueno, el otro día otra vez un poquillo gemelo, pero la verdad que me encuentro bien. Una oportunidad, no sé, no, eso depende del míster, la verdad que me siento bien jugando por la izquierda y por la derecha, pero la decisión la tiene el míster y que hay que acatarla, uno lo que quiere jugar y digo a donde le ponga. Sí, ahora el partido ya estaba un poquito más roto, ¿no? Y había más espacio y sí, la verdad que bueno, se me subió el gemelo yo creo cuando mejor estaba el partido y... Pero nada, hay que intentar aprovechar si te pone por la izquierda hacerlo bien o si te pone por la derecha también. Quizá a la hora de centrar, ¿no? Pues... La pierna menos mala de la izquierda y bueno, quizá un poquito de eso, pero a la hora del centro, luego yo pienso que es lo mismo.
No nos queda tiempo ya para debatir sobre ese asunto eterno de la banda a la que pertenece López Silva, porque nos tenemos que ir. Y solo tiempo para el adiós a Fernando Estrella y a Manolo García. Bueno, un hasta luego, mejor dicho, que eso adiós suena muy mal. Muchas gracias, Fernando. Gracias a vosotros. Nos vemos por allí, Manolo, por el campo. Gracias a vosotros. Bueno, señores, a ustedes nos vemos antes, me parece a mí. Mañana mismo, a partir de las 10 de la noche, con la previa. Participen en nuestra porra, que tienen opciones a esa doble sesión para el spa, esa doble entrada para el spa del Hotel Senator, si aciertan resultados y goleadores. Siempre hablando de goleadores del Cádiz. No hace falta que me digan quién golea por parte del rival, que esperemos que quede la portería a cero. Muy buenas noches y hasta mañana. Me han dicho que el amarillo...